Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros, con Uruguay. Gracias a Cecilia Bonilla Lima por esta ventana que nos permite ver a través de ella de Universo de Luz para salir a todo el mundo de Internet. Gracias a Cecilia Bonilla Lima de corazón y estoy de verdad feliz. Porque hoy tengo una invitada muy especial y es una española enamorada de México. Se llama Nieves Martínez. Muy buenas noches, Nieves, ¿cómo estás? Hola, hola, Juan de Dios. Muchísimo gusto estar aquí contigo, muy feliz. Saludos a todas las bellas almas que nos están conectando. Buen día, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde te encuentres. Gracias a Universo de Luz, gracias a todos los que se unen en este grupo de alianzas maravilloso, porque de eso se trata esta nueva energía, de unirnos en esta nueva sinergia para estar aquí con todos ustedes. Gracias, Cecilia, por lo que corresponde. Bueno, Nieves Martínez es terapeuta holística cuántica y canalizadora, capacitadora humanista con PNL y coach de vida, escritora del libro De la adversidad a la plenitud y Mi proceso de sintonía con el ser. Y nos hablará sobre la frecuencia de la coherencia, pero eso será de aquí un ratito. ¿Por qué? Perfecto. Porque a mí me encanta preguntar siempre, hacer una pregunta, ¿no? Y más a ti, Sí. con todo esto que hemos hablado. Oye, Nieves Martínez, a la edad de 17, 18 años, ¿se imaginaba por asomo que iba a estar hablando y haciendo lo que estás haciendo hoy y dónde lo estás haciendo? Ni de chiste, ni de chiste. Esto es como si a mi abuelita hace 30 años le hubiera dicho en algún momento de su vida, cuando estaba viva, que yo iba a trabajar de esta manera, vía una pantalla, que yo me iba a mover de esta forma, que iba a estar del otro lado del mundo. Yo creo que si a mí hace 30 años me hubieran dicho que yo iba a convertirme en lo que hoy he llegado a ser a través de los medios, las redes y estas formas, pues por supuesto que no. Pero lo que sí, y fue parte de lo que fui entendiendo, y justamente este libro lo escribí haciendo toda una introspección de mi vida y entendiendo el para qué cada una de las cosas que nos han pasado en la vida tenían un propósito, tenían un para qué, tenían un motivo, aunque en aquel momento yo tenía 17, 20 años. Desde luego no lo entendía, no tenía claro, no sabía por dónde, pero hoy entiendo que cada uno de esos pasos, igual que cada una de las adversidades que he vivido en la vida, tenían un para qué. Sí, además yo soy del completo convencimiento que no existen casualidades, sino que todo es una simple causalidad que te lleva hacia un sentido, es una guía que de alguna forma tenemos, no sabemos por qué, eso sí que es verdad, coincido contigo en que a veces no sabemos el por qué lo estamos haciendo, pero sentimos que hay que hacerlo por algo y lo haces. Bueno, y la siguiente pregunta, lo que tú estás haciendo no es por menosprecio, no, al revés. Lo que tú estás haciendo lo puede hacer cualquier persona si mete el trabajo para hacerlo. Lo digo porque es por desmitificar eso de que, oye, un medium, bueno, eso solo son unos cuantos. Oye, no, no, no. Esas capacidades las tenemos todos dentro. Lo que pasa es que unos desarrollan unos y otros desarrollan otros, ¿no? Entonces, Sí. simplemente es una pregunta para desmitificar todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que yo no hago nada del otro mundo. Yo creo que simplemente pongo parte de lo que tú acabas de decir, de esas habilidades innatas que todos traemos, que es cuando tú estás sintonizando con el ser y tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar hoy, que es esa frecuencia de la coherencia, lógicamente empiezan a estimularse determinadas capacidades, habilidades, herramientas
¿Por qué? Porque empiezas a entrar en una sintonía muchísimo más sutil, donde todo se va armonizando en la frecuencia mente-corazón, entrando en una armonía diferente. Entonces, no es que yo tenga unas capacidades diferentes, ¿no? Porque yo no las tenía hace 30 años. O sea, la mayoría de la gente dice, no, porque yo canalizaba y porque yo era niño y veía y no sé. No, de verdad que en mi caso no fue así. Yo no te voy a decir que veía cosas, o por lo menos si yo lo veía de niña, no me acuerdo. O sea, yo creo que fui una niña bastante rebelde, bastante problemática y cuento muchas cosas de esas anécdotas en mi libro. Pero esas capacidades fueron saliendo a partir de un trabajo personal que tiene que ver con esa constancia. Sí, eso es lo que quería, que de alguna forma, porque así se desmitifica que para ser, de alguna manera hay que ser algo especial o haber nacido algo especial. No, cualquier persona que pone el trabajo, que pone el esfuerzo, que pone la actitud, puede cambiar su vida como quiera, ¿no? Y entonces, oye, iba a preguntártelo, aunque ya lo has dicho tú, ¿no? Pero te lo iba a preguntar. Oye, la frecuencia de la coherencia. Te refieres a cardíaca, claro, la frecuencia de la coherencia mente-corazón, claro. Cuando hablo yo de la frecuencia de la coherencia, obviamente entra la mente y el corazón en armonía, que evidentemente es lo que yo llamo el sentimiento, mente sintiente, donde realmente empieza a filtrar todo desde el corazón, pero se produce esa coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Tienen que entrar en esa coherencia, en esa armonía. O sea, cuando la gente habla de integridad, ¿realmente de qué estamos hablando? De integrar todas las partes que componen el yo. O sea, está compuesto por una biología física, pero también tengo un cuerpo mental, una parte mental que normalmente está loca de la casa, como yo la llamo frecuentemente, está muy controlada por el ego, por los estereotipos, por viejos programas, por viejas creencias, donde todo está instituido desde lo que yo pienso que es la forma de ser y de actuar. Y esto, como sabemos, es algo que siempre está muy limitado porque mi mundo tiene una visión y una percepción muy limitada que tiene que ver con el ego, con el personaje, con las creencias con las que he sido educada, formada, entrenada, me han endoctrinado desde chicas, pero esto no es la panorámica completa. Yo lo pongo siempre de esta manera. Cuando la gente piensa en limones, si yo te digo, piensa en un limón y tú automáticamente te vas a tu limón y nos vamos al limón español y vemos ese limón amarillo, grande, con cáscara gorda. Pero si yo le digo a un mexicano, piensa en un limón, me va a visualizar un limón de este tamaño o máximo de este tamaño, verde totalmente, nada que ver. Y si lo vemos en Costa Rica, es otro limón. Y la gente dirá, pero es que estamos hablando de limones, sí, pero es que no son los mismos. Y el concepto que cada pueblo tiene es completamente distinto. Eso es justamente todo un tipo de pensamiento que traemos desde nuestro formato. Y es como ese ejemplo es en todo. Cada quien tiene sus heridas, además, y sus formas de pensar de lo que debe ser comportarse de determinada manera. Pues así sucede en la vida. Y luego en la coherencia tenemos nuestro cuerpo emocional, que está lleno de emociones, heridas, de todo tipo, de rechazo, de abandono, de frustración, de desamor, de envidias, de que esto nos hace estar en una frecuencia. Y luego a nivel espiritual tenemos también un cuerpo, ¿no? Entonces, estos cuerpos para mí necesitan estar ensamblados desde la coherencia. ¿Para qué? Para poder así salir tu verdad auténtica. Lo que tú eres, sin lo que digan los demás. Es que aquí, ¿qué van a pensar de mí? Me importa un cacahuate lo que piensen los demás. Esta soy yo. Al que le guste bien y al que no, no pasa nada. Llegar a eso generalmente es muy difícil porque traigo demasiados cordones, apegos, creencias, emociones, situaciones que son las que hay que liberar
para que resurja y recuerdes verdaderamente, y entonces en ese recuerdes vuelvas a escuchar esa música interna del corazón, ese coro interno, que es tu propia música, lo que expresa tu propia verdad. Y ahí es donde empiezas a canalizar, a bajar información, porque ya te das cuenta quién eres, no quién crees que eres. Yo siempre digo, eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Entonces, bueno, esa es la parte a la que tienes que volver a conectarte. Espíritus eternos en cuerpos temporales. Sí, es que he quitado el micro para que no se me viniese la pantalla a mí. Me ha gustado mucho cómo lo has expresado. ¿Por qué? Porque entonces me ha venido un cuento sufí muy bonito. Decía, oye, es que hay una persona que, fíjate, le explico las cosas mil veces, se lo cuento de una manera, le doy una vuelta así, le doy otra vuelta así, se lo hago entender de todas las formas posibles, oye, y no lo entiende. Y dice, es que parece tonto. Y el otro le dice, no es tonto, simplemente es otro. O sea, otro que no tiene tu verdad, que tiene la suya. Claro, y su parámetro no es el Y mismo que el sus tuyo. tiempos de entendimiento en sus propios procesos está perfecto. Lo que tenemos que, para mí, bien claro, y en esto es el proceso, cada uno de nosotros somos esa versión divina en acción. Entonces, esa versión divina es así y está bien. Sí, digamos, yo lo digo así como, es que tenemos libre albedrío y lo bueno del ser humano es que tiene libre albedrío y lo Claro. malo del ser humano es que tiene libre albedrío, pero, o sea que simplemente es eso, o sea, y cada uno elige, cada uno elegimos, ¿no? Entonces, Definitivo. Nieves, tan importante, lo digo para que la gente se dé cuenta, yo ya lo sé, ¿no? O sea, lo primero es desaprender lo aprendido, eso está claro. Todo lo que sea limitante, desaprenderlo. Lo segundo es darse cuenta, que es, como diría mucha gente ahora, despertar. No, no me gusta porque nadie está dormido. Simplemente es darse cuenta, o sea, darse cuenta, ser consciente. Y lo tercero es, tan importante es la coherencia, tan importante. Tan importante, tan es súper relevante, pero aquí voy a hacer una acotación en esto que decías de darse cuenta, porque normalmente la gente habla de la conciencia y para mí hay una gran diferencia en esas dos palabras que tanto se mezclan, conciencia y consciencia, que no es lo mismo, ¿eh? La conciencia nos hace pensar en este sentido de todo lo que es moral y amoral. Todo lo que es bueno y malo, todo lo que es La dualidad. realmente de la dualidad. Entonces, la mente juega desde la conciencia y la gente dice, pero yo estoy muy despierto, ¿no? Porque creen que la conciencia, el hecho de que tú apliques tus principios para actuar de buenas maneras, eso es realmente a lo que se refiere el despertar de conciencia, que cuando hablamos, todo, tú acabas de decir, todo ser conscientemente y metes esa S es fundamental, porque esa S para mí es espíritu fluyendo adentro, a través y alrededor de ti. Entonces, esto es fundamental porque ahí es donde pasas de la conciencia, del conocimiento, a la sabiduría, a estar realmente en un plano más sutil, donde permites que tu ser dirija tus pasos. Ya no solo la mente, bueno, malo, ¿será que estoy haciendo lo correcto, lo incorrecto, tal, tal, tal? Sino ahí el darse cuenta pasa a niveles superiores. Y superiores en el sentido de que es mi ser, ¿eh? Esa parte divina, la que realmente empieza a tomar cada vez mayormente las riendas de mi vida, dirige mis pasos y empiezo a estar conectado, como digo yo, con la wifi del universo, en lugar de estar aquí a planos más densos y más. Y ahí es donde entra justamente
Cuanto más consciente soy, más coherencia empiezo a sentir en mi vida, a llevar en cada día entre lo que pienso, siento, digo y hago, me honro, me amo, expreso mi verdad, me amo y me amo por encima de todo. Y esto es algo que nos cuesta mucho a los humanos. Es que yo quiero mucho a los demás, es que yo soy muy empática con todos. Ámate a ti misma muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que vas a emanar. Y esto nos cuesta muchísimo trabajo de entender, Juan. Sí, y además nos lo han querido confundir alguna gente interesada, que es si te amas mucho, eres egoísta. Entonces, pero fíjate, ya hace, creo que son 2023 años, hubo un señor que dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y la gente lo malinterpretó totalmente, o sea, dijo, oye, entonces para ser bueno he de amar a los demás. No, 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 no. Y a mí me encanta poner un ejemplo, y es, si tú tienes una copa y la quieres vaciar en el otro, la tienes que llenar primero, si no, no vaciarás nada. Él se refería a que amarás al prójimo como seas capaz de amarte a ti. Y Exacto. lo curioso es que también tiene la viceversa, o sea, como yo lo entiendo, el mundo te amará a ti como tú te ames a ti, así de simple. Y cuanto más te amas, el mundo te da más, el universo te regresa más. Por eso, la frecuencia de la coherencia no solo es maravillosa para estar en planos sutiles, sino para manifestar en tu vida. O sea, ¿qué es lo que quieres manifestar? Porque yo siempre lo digo, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si tú realmente, quiero, 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 no, no, deja de querer. Sintoniza con eso. Conviértete en eso. Siente todo eso. Empieza a ser próspero, empieza a ser abundante, empieza realmente a ser muy amoroso y eso va a venir a raudales para ti. Sí, así de simple, pero claro. No es tan simple para muchas personas, ¿no? O sea, Así es. y de hecho los coaches lo utilizan mucho, es, ¿eh? O sea, vive lo que quieres tener y lo tendrás. Si no eres Exacto. capaz de vivirlo, no lo vas a poder tener nunca. O sea, así de simple. Refiriéndose a amor hacia uno mismo, cuando te amas a ti mismo, sientes, fíjate, es curioso, cuando te amas a ti mismo de verdad, sientes que lo mereces todo simplemente por haber nacido. No has de hacer nada más. Es que no se trata de hacer. El viejo juego nos enseñó hacer, tener, hacer, tener. Y esto es la dualidad. Hoy, y eso es parte también de lo que toco en mi libro, el paradigma cambió. Todo tiene que estar en esta frecuencia desde el ser. ¿Quién soy realmente? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué es lo que en un momento dado quiero lograr y hacia dónde me quiero dirigir? Entonces, a partir de que sé quién soy, voy a saber qué hacer. Y eso me va a llevar a tener, pero te lleva, una cosa te lleva a la otra en automático. No tengo que estar peleando, no tengo que estar sufriéndolo, no tengo que estar como en los viejos dogmas tratando, es que hay que trabajarlo mucho, porque cuando yo digo trabajar, yo a estas alturas de mi vida lo llamo diversión, porque es que esto, estoy contigo, me divierto, conozco gente, me la paso bien, llevo toda mi alegría, mi energía, mi buena vibración y una cosa va llevando a la otra. Como yo digo, si tú sabes quién es tu verdadero proveedor, ya estás absolutamente en la conexión de no tenerte que estar ocupando y cómo voy a obtener esto y cómo voy a obtener lo otro. Porque cuando tú estás en ese cómo, estás elucubrando un montón de posibilidades que muchas de ellas ni van a suceder, pero tú les estás dando entrada. Entonces, esto normalmente hace que la gente no tenga los resultados que quiere y luego se pregunta, ¿pero por qué a mí no me salen las cosas? Pues porque tú solito te pones a poner en un campo infinito esto y si pasa esto. Yo me dediqué mucho tiempo a la capacitación con los líderes y los líderes, tú sabes,
en las empresas, siempre alternativa A, B, C, buscan, ponen todas, pero todas negativas, ¿eh? Todas. Y no se dan cuenta de que este campo etérico, morfogenético que está creando, pues también crea ese campo infinito, ¿eh? Sí, Entonces, sí. ¿desde dónde? Totalmente de acuerdo. Y de hecho lo saben. O sea, todos lo sabemos, de hecho. Porque tú habrás oído también la frase esa. Sabía que me tendría que pasar a mí. Pues claro, ¿a quién le tiene que pasar si lo estás haciendo tú? Y lo sabes. Así Inconscientemente es. lo sabes. Entonces, Así es. así. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, ¿eh? Ya veremos si te la contesto, pero si No, 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 puedes. sí, sí que me la vas a contestar seguro. ¿Qué te sugiere, son palabras tuyas, la luz al final del túnel? Bueno, es realmente entender que estamos pasando por un momento muy potente en estos, justamente en estas fechas, y estamos pasando por un camino que puede estar oscuro, que puede estar nublado, nebuloso, no ver claro, que puede haber mucho caos a nuestro alrededor, pero que lo importante es fijarnos que al fondo, por pequeño que sea, hay una lucecita. Esa lucecita, yo lo que les digo a toda la gente en mi canal, no pierdas el foco, no te distraigas, camina fijo en esa lucecita que está al final del túnel, porque en estos momentos va a haber muchos distractores, va a haber muchas cosas que traten de bajar tu frecuencia vibracional. Y este es un momento donde, bueno, me caigo, me levanto, no importa, sigo, sigo, sigo. Que tú tengas muy clara tu atención e intención, porque donde pones tu atención e intención y energía, crece y acontece. Entonces es un momento justamente de no perder el foco, de estar viendo esa lucecita, porque yo les aseguro que vienen grandes cambios a la humanidad, vienen cosas muy buenas, pero tendremos que pasar ese túnel, y ese túnel vamos a estar como a tientas, ¿no? Como que no ves, como cuando estás en la noche que vas entre los muebles y que dices, ay Dios mío, no sé, pero hay una visión, cuando tú empiezas poco a poco, dices, ay mira, ya no está tan oscuro, ah, se va aclarando, aunque está todavía la noche y aunque vayas entre los muebles, de pronto empiezas a ver. Justamente esa es la parte de ser perseverante, donde el que persevera y empieza a seguir su propia verdad, que es esa lucecita brillante que se ve al final del túnel. Y lo que viene son grandes bendiciones. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no por nada, porque viene la edad dorada de la humanidad en este planeta. Esa es la lucecita. Y es como estamos viviendo el parto de la humanidad. O sea, el parto de una situación limitada, cerrada, y no lo digo por, digo limitada porque llega un punto en el embarazo en que estás apretado, limitado, cerrado, y vamos a salir a un espacio totalmente diferente. Y por eso es, y es la edad dorada de la humanidad. Oye, esas lucecitas y esos cambios tiene que ver con el sol, con las radiaciones solares. Claro, con las nuevas frecuencias que están ingresando en el planeta, que definitivamente, aunque todavía no los medios y todo no nos digan, pero todo esto está haciendo una gran limpieza y una gran depuración que está ayudando a que el planeta se suba a una octava de frecuencia más arriba. Y lógicamente tenemos que entender que al subir el planeta, nosotros estamos. Nuestro campo electromagnético también está ligado al campo electromagnético de Gaia y lógicamente con ello vamos a elevarnos una octava de frecuencia más arriba, que esto significa que no es lo mismo vibrar en un do que en un do, o sea, es un juego completamente distinto de armonías, de Sí, sí, frecuencias, de todo. Por sí. eso la frecuencia es tan importante porque eso te va a mantener en tu centro. Sí, el ser humano está sincronizado con la resonancia Schumann, que es la Claro. frecuencia, digamos, el latido de la Tierra, ¿no? Entonces está Exacto. sincronizado. Y si el latido sube,
Nosotros que deambulamos por la superficie, pues sube también, porque es así. Y entonces Claro. viene ahora la pregunta esa del millón, la del millón, porque hay mucha gente que te lo dice. Oye, entonces, bueno, vamos a ver. Pero yo tengo libre albedrío, ¿no? Y le digo, sí. ¿Y por qué me tiene que subir la resonancia, la frecuencia? Y yo le digo, mira, olvídate. Vas a pasar de ser una cámara manual, analógica, a una cámara digital. Pero tú puedes seguir haciendo las fotos igual. Las aprietas y ya está, y aprietas y ya está. O sea, Buen punto. que no te preocupes, tú, tu libre albedrío no se toca. Pero me refiero, sí, estamos en un momento magnífico. Mucha gente dirá, terrible, no, no, magnífico, porque estamos en la antesala de la edad dorada de la humanidad. Simplemente hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de visión, ver eso de la luz al final del túnel, porque es un ejemplo fantástico, porque estamos de parto en la Tierra. La Tierra va a nacer en otra frecuencia diferente, ¿no? Entonces, La Tierra ya está en este diapasón distinto y en esta frecuencia distinta, va en su propia evolución. Ahora sí que en ese sentido, hemos pasado de estar entre 7 y 12 Hz, que era lo que normalmente durante siglos hemos venido teniendo, que es siete, una dos. frecuencia muy densa, muy densa, ¿eh? Sí. Estamos pasando arriba de 50, 70 Hz. Entonces, obviamente, qué bueno que lo están haciendo la Tierra gradualmente, porque si no, lógicamente, nuestros cuerpos, físicamente, biológicamente, no lo aguantarían. Por eso también tantas almas se están partiendo. Y eso es Sí. algo que estamos viviendo también. Sí, está claro, Nieves. Y de hecho es magnífico, es todo un detallazo de Gaia, que no se sacuda las pulgas a espolsones y lo haga poco a poco. Sí, Sí, más nos vale, porque si no, como sí, la sí. agarremos enojada, sobre Sí, todo en sí, sí. México, ni te cuento. Sí. Oye, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque además me encanta esa información, sigo con ella. La sigo viendo, la miro cada día y la miro un poco como desde lejos, ¿no? En el sentido, no miro tanto la noticia particular, sino miro la evolución que está haciendo, la evolución que está pasando en todos los sitios. Entonces, claro, también entiendo que cuando a un armario viejo que no ha tenido luz le pones de repente la luz, pues se ve toda la suciedad. ¿Qué es lo que está Claro. pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo ahora? Claro, y ves todas las telarañas que estaban hasta el fondo del armario que nunca veías, y ves hasta lo que estaba en el último rincón, porque en el momento en que empieza a penetrar esa luz, entra hasta el rincón más pequeño. Y esto, lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Que te obliga, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, a poner un orden, a empezar a limpiar. ¿Qué es obsoleto? ¿Qué traes ahí? Es como yo digo, para hacer limpieza en tu casa y cuando te vas a mudar, pues tienes que sacar todo lo que ya no sirve. Y de pronto te encuentras que en el fondo del armario, del closet, como decimos en América, había allí hasta bichos, ¿no? Y dices tú, ay, ching, si yo no lo había visto, lo cual no quiere decir que no estuviera allí. Y esto es bien importante porque así pasa con todos los programas que traemos cargando, que normalmente no nos damos cuenta y seguimos como en piloto automático, pero ahí están. Y es momento de darnos cuenta de justamente qué está en la parte adversa, en la parte del otro lado, que yo digo, es como a veces digo, tienes una pareja y te dice, aquí tienes una mancha, y tú dices, no, yo no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? ¿Cómo que no tienes nada? Aquí tienes una mancha, aquí tienes un lunar. Yo no tengo nada. El hecho de que yo no me lo vea no quiere decir que no esté. Para eso está el otro, para mostrarme partes de mí que yo no alcanzo a ver. Y eso es justamente ver la divinidad del otro, que es mi espejo y me refleja, ¿eh? Sí, pero ya sabes tú que luego resulta que ese acuerdo lo hemos hecho de almas. Si no veo Claro. una cosa, tú dímela. Y cuando voy y te la digo, digo, valiente idiota, vamos. Y te has creído. Vamos, vamos. Sí,
Pero bueno, el ser humano es así, es condición humana, ¿no? Te decía esto de la luz porque una vez oí a una médium que decía, oye, aclarar las cosas, porque todo se va a saber. O sea, poner en claro las cosas porque viene una época, y lo dijo ya hace tiempo, ¿eh? Porque Sí, viene una sí. época en que todo se va a saber, todo. Todo, ¿Qué? todo. Y Sí. cuando entremos a estas habilidades cada vez que desarrollemos más y entremos en esta capacidad telepática del ser humano, que es parte, o sea, ahora hay unas partes que están empezando a desarrollarse, la mediunidad, la canalización, pero hay una parte donde telepáticamente vas a poder leer al otro y saber lo que piensa en este en mediano plazo. No es mañana, pero será a mediano plazo. Entonces, toda tu casa tiene que estar en orden, porque lógicamente, mira, se te va a leer entre líneas. Sí, además, sí, me encanta lo que dices porque sí, de todas formas ya esa percepción ya la tenemos, o sea, Claro. no leemos literalmente telepáticamente, pero ya la tenemos. ¿A ti no te ha pasado ver a alguien y darte, te da ganas de darle un pescozón y luego ves a otro y te da ganas de darle un abrazo? Pues ese no eres tú, no es tu energía. Es la energía que ya Totalmente. está en claro. Entonces, Exacto. sí, pero bueno, cuando ya sea deletreado, va a ser ya la monda. Sí. Y hay gente que en estos momentos tú la escuchas y dices, está mintiendo, o sea, es que eso no es cierto. O sea, ¿por qué? Porque tu campo de resonancia ya te dice, esto es, no es real. Y ahí es muy importante esta frecuencia, otra vez, de cómo esté resonando tu campo vibracional. Porque este es un momento donde muchísima gente, pero a ver, fulanito dice esto, ¿y por qué el otro dice lo otro? Y no sé qué, y no sé cuántos. Y yo siempre digo, aquí hay muchas opciones, pero tienes que entrar en ti. Deja de querer buscar al gurú, al que te resuelva, al que te diga esta es la verdad, al que, porque está, tenemos esa doctrina de que siempre ha habido entidades o corporaciones o ya sabemos de qué estamos hablando, que nos han ido diciendo dizque la verdad y por ahí teníamos que Sí, caminar. pero de todas formas no se esconden tampoco, me refiero, porque Claro. ¿por qué se llaman medios de comunicación? Porque nunca te dicen la verdad entera. Exacto. Pero hay una cosa en estos momentos que es fundamental. Cada quien tiene que empezar a escuchar su propia verdad. Y a lo mejor en muchas cosas mi verdad no va a coincidir con la del otro. Y está bien. O lo mejor en el tiempo vibracional que estamos experimentando cada alma, uno está en un nivel, en el escalón 3, a lo mejor, y el otro está en el 5. Está bien, no pasa nada, ¿eh? Pero hay que aprender a abrir la mente, y este es el primer paso, a no pensar que tengo la verdad absoluta, o la razón y que todo lo demás ya lo sé. No, al contrario, hay que empezar a escuchar con el corazón abierto y a ir de entre todos estos pedacitos armando tu propia verdad. Sí, realmente lo que te resuene. No hay Exacto. frase más bonita que esa, ¿no? Que te tienes que empezar a resonar y lo que te resuene a ti, eso es lo que vale. Yo siempre digo, la época de los gurús, de los, en fin, eso ya acabó, pasó, porque también entiendo que, oye, si te gusta, haciendo una comparativa, ¿no? Un poco graciosa para entenderlo. Si te gusta el jamón, ¿por qué te vas a llevar el cerdo entero si solo te Exacto. gusta el jamón? ¿No? Entonces, sí, porque hay mucha gente que ha hecho, se ha fanatizado con las personas que ha tenido cerca y entonces ha pretendido vivir su vida, o sea, llevarse el entero a la persona y no se dan cuenta que si estamos aquí en este mundo, yo el primero. Con los dos pies en el suelo y un cuerpo físico, hemos venido a aprender, no a enseñar. Hemos venido a Claro. aprender. Lo que hemos practicado más lo podemos compartir, pero hemos venido a aprender. Y entonces, ¿cómo se aprende mejor? Pues coge lo mejor de cada uno, pero Claro. no te lleves el pack entero, coge lo mejor de cada uno, que eso es lo que yo digo, lo que te resuene, y ya está. Exacto. Y además en algunas cosas
habré evolucionado por este camino. Yo te puedo hablar muchas cosas de todos estos temas, pero a mí me pones a hablar de otras cosas y no tengo ni idea. O sea, entonces de unas cosas puedo saber mucho y de otras no tanto. Y ahí es donde viene justamente en que todos somos maestros y todos somos aprendices. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Claro, y entonces lo bonito es entender eso y entonces te das cuenta que siempre tienes que aprender algo del otro. ¿Por qué? Porque tienes su maestría, mira a ver lo mejor de cada uno, mira a ver, y eso sucede, lo hacemos cuando ves lo mejor de ti, porque si no lo ves, no lo vas a ver en los demás tampoco, ¿no? Definitivamente, la mayoría de las personas, una de las cosas que les cuesta mucho trabajo es ver algo bueno en sí mismos. Y esto es otro problema porque viene de esta falta de amor propio. O sea, ni siquiera pueden admitir o reconocer cosas que de ellos mismos les guste. Y entonces, yo lo que invito siempre a la audiencia es a verte, a reconocerte y a amarte, ver eso que ves, más allá de tus propios ojos, realmente, que es tu propia esencia, empieza a verlo, a amarlo, a reconocerlo, a sentirlo como no es, no es. Realmente no se trata de ser egoísta, se trata de ser diosista, aunque algunas personas me dirán, ay, pero porque hay mucha gente que si yo digo soy Dios en acción, la gente se molesta, pero me da igual, porque eso es lo que soy. Soy esta fractalidad de Dios haciendo, experienciando a Dios en este plano, y entonces trato de ser esa versión más grandiosa de sí mismo. Cuando tú tratas de ser y honrar esa versión divina que eres, también estás dando lugar a que el otro también lo es. Lo reconozco. ¿Por qué? Porque me reconozco como uno, como la fuente infinita en cada una de sus formas. No Sí. le veo como un discapacitado, no le veo menos, no le veo con la necesidad de tenerlo que salvar, porque lo veo perfecto. Y de lo perfecto solo nace lo perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre doy el ejemplo que si tú coges una botella de agua pequeña y la destapas y la sacudes y luego la cierras, si analizas el agua que ha caído, las miles y miles de gotas que han caído, hay lo mismo que en la botella, pues es el símil más claro de que nosotros somos igual que la fuente. De hecho, las tradiciones ancestrales en todas lo dicen. Exacto. Eres creado a imagen y semejanza, o sea que nadie tenía que molestarse. Pero bueno. Así es, yo le digo, la diferencia es que yo me lo creo y tú, después de llevar tantos años yendo a una iglesia o a una cosa, la mayoría no se lo creen. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ese es el juego, ¿no? Mira qué curiosidad, ¿eh? Yo me llamo Juan de Dios. Sí. Pues en el trabajo, nadie pronunciaba la palabra esa. Siempre me decían Juan de. Claro, es que impone. Hay que reconocer que ha habido mucha edudomesticación y entonces hay que empezar a desaprender todo aquello porque no sirve para nada, ¿no? Claro, y en algunos momentos, en algunas etapas de la vida, era como chic estar en contra de ciertas cosas, era parte de la rebeldía. Yo crecí con eso, yo pasé un tiempo muy enojada con la fuente y todo eso lo cuento en mi libro, porque es parte de ese proceso justamente de rebeldía y de todo. Y sin embargo, llega un momento en que dices, no, no solo me reconcilio con esas partes de mí y además sé que soy, ¿eh? Entonces, esto es bien importante, llegar a este momento con conciencia y el momento que estamos viviendo es justamente para recordar quiénes somos. Y ese quiénes somos nos hace reconectar con esa esencia divina. Sí, realmente, y algo que me encanta, que te he oído alguna vez, dice, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Sí. Efectivamente, ¿para qué estamos aquí? Y es una pregunta, yo diría bienvenido al club, ¿por qué? Porque yo siempre he sentido
¿qué pinto aquí? Si aquí no encajo de ninguna manera. Hasta que luego te das cuenta que, claro, que encajas. Encajas porque realmente lo que pasa es que estabas en una situación en la que todo lo que tenías alrededor no encajaba contigo, pero tú sí que encajas. De hecho, hemos venido para encajar perfectamente aquí. Claro. Sí, va a ser una luz, un faro, algo simplemente con nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar nada más, ¿no? Entonces, que no Y ve. en ese para qué, yo siempre digo, ya más allá de lo que quieras elucubrar, tenía un propósito, porque tú lo elegiste el bajar aquí a este plano. Entonces, siendo esa luz, siendo, no haciendo figuras de luz, ni tratando de convertirte en lo que no eres, sino siendo esa luz en forma constante, es como vas a expandir la luz, a llevar la luz y a demostrarle a los otros que así se puede vivir. La gente me pregunta, ¿pero qué tengo que hacer? Y le digo, no tienes que hacer nada, solo tienes que ser. No Ser puede esa versión. ser tan fácil. Es que no es fácil. Es muy sencillo, pero claro, nos han entrenado a que hay que sufrir tanto, a que hay que luchar tanto, que hay que hacer tanto, que cuando te dicen, no hagas nada, simplemente sé esa versión más honesta, más íntegra, más pura, más amorosa, más alegre, pásatelo mejor, vive y disfruta y vive inspirado, es decir, en espíritu, entusiasmado. Y entonces la gente, oye, ¿que tú no te Pero, tomas nada en serio? Te dice. sí. A mí en España me hay una frase que me encanta, que dicen, oye, pero está que se ha fumado. Así me dicen a mí y hasta mi familia me ve así, ¿no? O sea, Sí, si pero está. yo de todas formas, es que creo exactamente como tú. O sea, venimos aquí a disfrutar y a ser felices. Y por el camino de la felicidad encontraremos pues lo que no tenemos muy dominado y tropezaremos con eso y nada más. Pero no es por el camino del sufrimiento y la escasez. Y eso es lo que nos han vendido, ¿no? Que siempre el chico de la película era tonto, pobre y no tenía dónde caerse muerto. Claro. Y esto es parte de estos programas que estaban muy bien diseñados, programados y planeados para mantenernos en una frecuencia vibracional súper baja de control. Eran todos los mecanismos de control. Y aquí hay dos formas que yo siempre digo de vibrar. O estás en el programa temor, que es con todo lo que conlleva ese programa temor. Está ligado al programa muerte, ¿eh? Temor, muerte. Eso es lo que significa amor sin muerte. Y entonces, entrar en estos programas, este programa temor te hace bajar a la culpa, al dolor, al sufrimiento, al resentimiento, al enojo, al coraje, a la tristeza, a la ira, a todos estos sentimientos tan tóxicos que nos han enseñado a perpetuar de forma constante, no a liberar. Entonces, lógicamente, tus células que siempre están escuchando, pues se cargan de toda esa, de todas esas emociones tan tóxicas, de todos esos sentimientos tan tremendos, y tú solito te vas restringiendo, constriñendo y matando poco a poco, porque vas asfixiando a tu propio cuerpo, que es el que acaba biológicamente por resentir todo eso. Pero cuando tú vives en el programa amor, que significa sin muerte, existencia eterna, entonces reconectas con tu verdadera esencia, con lo que tú eres en verdad. Y entonces ahí entra la alegría, el bienestar, la benevolencia, la prosperidad, la abundancia, el saber vivir de otra forma, porque existen otras formas de saber vivir, ¿eh? Pero no nos han enseñado, porque lógicamente, siempre nos han enseñado a ver el punto negro, a recriminar, a no asumir la responsabilidad de nuestras vidas, a pensar que el otro tiene el poder de hacernos algo, ¿eh? Y aquel es el culpable de que yo esté fregado, de que toda mi vida haya sido terrible, y sigo 50 años después diciendo que aquel novio que tuve a los 16 años, me fregó la vida. Y yo me quedo diciendo, Dios mío, ¿no? O sea, ¿qué? Un bucle así como el hámster que se va Sí, sí, corriendo sí. y nunca salen.
y nunca salen. Sí. Entonces, ahí yo todo esto lo menciono, yo sé que porque hay muchísima gente que de pronto le puede hacer sentido esta plática y puede ser un disparador, porque este es un momento donde hay mucha luz, pero si tú no te das cuenta, a veces no te das cuenta que estás corriendo en esa ruedita de forma permanente y que tú estás perpetuando tu propio autocastigo, que es tu propio infierno realmente. Sí. ¿Sí? Yo siempre digo y me apoyo en eso y eso me ha ayudado para encontrarme de alguna manera, que es tú eres el único responsable de tu propia realidad. O sea, deja de echar balones fuera. Así es. Nos hicieron la imagen y semejanza, ya lo has oído de las tradiciones ancestrales, no tú, sino la gente, la audiencia. Nos hicieron la imagen y semejanza. Luego quiere decir que tú has creado tu vida desde el principio y la sigues Total. creando, y la sigues creando. Entonces, oye, deja de echar balones fuera. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Párate, porque fíjate, hay mucha gente que dice, oye, para hacer las cosas hay que prepararse. Pues eso, hazlo, prepárate, prepárate, y entonces piensa. Párate en tu centro. Claro. Y entonces piensa qué sucede con tu vida y qué quieres hacer de ella, ¿no? Porque aquí vinimos a disfrutar, a ser felices y nos lo tomamos demasiado en serio y se jorobó el asunto. ¿Por qué? Porque no hay amor si no hay humor, que solo cambia una letra. Entonces el Exacto. amor y el humor van pegados, el amor, la felicidad, la alegría, el disfrute, etcétera, etcétera. Entonces, oye, hay alguna cosita más que quería ver contigo. Hombre, hay muchísimas más, pero bueno, sí que me ha gustado otra cosa que he visto, que es la maestría infinita, ¿no? Sí, eso Sí. se refería al portal 11, pero me refiero a la maestría infinita, las infinitas posibilidades, ¿no? Estamos en un momento donde se está creando, así como se está desmoronando una matriz que está ya cayendo y finalmente tendrán que mostrarnos y revelarnos todo este juego, porque es el momento del apocalipsis, también de estas revelaciones, que eso es lo que significa, esas revelaciones, ese momento Armagedón, que tienen que ser, que han sido veladas a la humanidad y ahora tienen que ser reveladas, es decir, mostradas a la humanidad de los grandes juegos que han caído. En fin, todo esto te va a llevar a recordar a ti como ser humano que ese conocimiento que tú has tenido tiene que pasar a niveles diferentes, es decir, todo esto que he vivido en no solo en esta vida, sino en diferentes líneas de tiempo, porque llevamos viviendo muchas vidas, traímos un bagaje de aprendizaje. Eso es lo que hay que empezar a rescatar ahora, que yo siempre digo, cuando vas sanando, vas limpiando y entonces tus otros yos te empiezan a regalar ese conocimiento y ese aprendizaje que te va elevando a tu maestría, que te abre ese campo infinito de todo lo que ya estás listo para acontecer. Y esto, este conocimiento, que ya son las pruebas que trae esa maestría, porque ahora lo he aprendido, lo he envisionado, hoy elijo de manera diferente, porque ya tengo la maestría, y esto me lleva al siguiente nivel, que es mi propia soberanía. Soy el autor soberano de mi vida. Ya no me llevan por cualquier sitio, sino que realmente me convierto en la autoridad. Y cuando yo hablo de autoridad, que la gente cree en este viejo dogma de autoridad como lo tenemos escrito, y no, es en el autor divino, porque es de la deidad que eres, te conviertes en el autor de tu propia obra, a ver hacia dónde me quiero ir, qué quiero hacer, qué quiero disfrutar, cómo deseo disfrutar este momento. Y entonces ahí soy el autor soberano de mi existencia, ya no de mi vida, de mi existencia, que es llevarte a niveles mucho más allá, porque en cualquier plano empiezas a cambiar todo, en todas las realidades paralelas y en todos los universos también. Muchísimas gracias, Nieves. Muy bonito lo que has dicho.
Es verdad, es así. Y de hecho, estoy totalmente de acuerdo y además digo que es que has hecho tu vida, la has creado tú siempre. No lo sabes, no eres consciente, pero la has creado. ¿Y cómo la has creado? Pues o lo has hecho o lo has permitido hacer. ¿Me Claro. explico? Que es otra forma de crear. Entonces, muchísimas gracias, Nieves. No quiero que se nos acabe el tiempo, por eso lo estoy mirando cada dos por tres, porque aún quiero hacerte una pregunta muy especial. Viene. Nieves, ¿dónde te pueden encontrar? Fácil, fácil. Bueno, en YouTube me encuentran como Nieves Martínez y en Facebook y en Instagram me encuentran como Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. Y en Telegram como Nieves Paz Interior. Cualquier cosa me pueden contactar para terapias al más 52 55 61 94 01 36 directamente. Y estoy a sus órdenes realmente disponible. Si quieren el libro De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, lo encuentran en Amazon, disponible. Muy interesante. Oye, voy a hacer una cosa si no te importa, y es, ¿me repites el número de teléfono y lo pongo en el chat? Claro, más 52, Espérate, más 52. 55, Espérate que no estoy escribiendo nada, muy hábil. Más 52. 55, 5. 61, 94, 61 94 01, 36. 01 36 y pondré Nieves Martínez y ya está. Para que las personas lo puedan ver y Perfecto, gracias. si te quieren llamar o ponerse en contacto contigo, pues ya está. Nieves Martínez. ¿De acuerdo? Y aprovechando que también creo que se va a difundir en Uruguay, ¿verdad? No tengo ni idea, pero Amazon sí que lo en el continente lo hace. Me imagino que en Perú también, ¿sabes? Porque como vi Universos de Luz de Uruguay, digo el programa, ¿eh? Sí. No, el programa es el Universo de Luz, sí. Ok, porque quiero avisar que el año que viene vamos en una gira 2024, febrero y marzo. Voy con Jauma a hacer todo un proceso de sanación y activación desde el ser y desfases y multidesfases desde el ser, Cancún, Lima y Montevideo. Entonces, los que estén interesados en un momento dado, que se den una vuelta por el canal, vean de qué se trata. Y pues Montevideo, yo me encantó el año, este año estuve en Uruguay dando cursos y la verdad es que voy para allá otra vez y vamos por Cancún, Lima y Montevideo porque, bueno, vuelvo a Perú que me fascina. Ahí fue un parteaguas en mi vida el 21 de diciembre del 2012 que lo pasé en Machu Picchu. Y Ah. fue un antes y un después. Sí, nosotros de viaje de aniversario de bodas nos fuimos a Perú, también mi mujer y yo. Y fue. Yo también, y bueno, ahí fue un despertar de memorias. Sí. Por eso siempre recomiendo, muévanse, muévanse, bellas almas. No somos árboles, de verdad. Movámonos y empezará a cambiar tu vida con otra visión, ¿eh? Y empezaríamos a sintonizar con el ser, como tú muy bien dices en algunas ocasiones, ¿no? Que Así es. es sintonizar con el ser, es lo más importante, ¿no? Redescubrirte realmente. Digamos Total. que lo que has aprendido de ti es una etiqueta, y lo que hay detrás de esa etiqueta, tú no eres lo que miras al espejo, eres muchísimo más. Y entonces lo que ves en el espejo es el avatar que estás utilizando para experimentar. Pero lo importante es saber quién dirige ese avatar, ¿no? Y Correcto. cómo dirigirlo, ¿no? De alguna manera. Ese es, digamos así, la búsqueda o el camino ese. Pero claro, hay que hacerlo a través de la felicidad, si no, no tiene sentido. Nieves, Definitivo. oye, alguna cosita, es que, oye. Cuando uno se lo pasa bien, se le pasa el tiempo volando, ¿no? Ahí.
¿Alguna cosa que quieras decir para terminar, así que digas, oye, esto lo quiero comentar? Pues yo simplemente les diría, bellas almas, a todos los que nos están viendo, que recuerden en estos momentos que la luz está al final del túnel, que como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Que la frecuencia de la coherencia te hace armonizarte con el ruido más sutil, con la música interna más sutil de tu corazón. Y esa nunca se equivoca. Esa realmente te va a llevar por el camino sagrado de tu propia existencia, de tu propio caminar. Entonces, empieza a escuchar esa música interna, empieza a escuchar esa voz, y para eso tienes que entrar en el silencio. No hay otra forma. No se trata de escuchar a muchos, sino de, al contrario, ingresar en ti y escucharte a ti. Esa voz es muy sutil, pero es muy certera. Cuando escuches esa voz del amor hablándote, no lo vas a dudar un momento. Sabrás que estás en sintonía con el ser. Muchísimas gracias, Nieves. Ya sabéis, Gracias. cualquiera que la quiera localizar o quiera algo, que quiera consultar, comprar el libro, ahí tenéis el número de teléfono en el chat para que lo podáis acceder fácilmente. Y muchísimas gracias, Nieves. Tú ten en cuenta una cosa, siempre que uno tiene ganas y disfruta haciendo lo que hace, quiere aprender más. ¿Y qué es lo mejor? Te traes al maestro a casa y aprendes y punto. Así que muchísimas gracias, Nieves, Gracias a ti, por haber gracias a colaborado. todos, Sí. bendiciones infinitas. Muchísimas Nos amo. gracias. Y gracias por participar sin ánimo de lucro, porque lo tengo que decir, porque este programa se hace así. Así que muchísimas gracias, Nieves. Y oye, y a vosotros, como a mí me gusta siempre despedirme así, ¿no? Feliz y divertida vida, que para eso venimos. Y un abrazo de luz siempre a todos. Nos vemos, Nieves. Nos vemos. Gracias. Bye.